dentro de la ostra, automáticamente, donde cae el puntito de arena, ella tiene una sustancia que se llama nácar. 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 Entonces, la ostra empieza a cubrir el granito de arena con nácar. ¿Para qué? Para protegerse ella. Para protegerse ella. Amén. Entonces, le echa una capita, le echa dos, le echa tres, y increíblemente el grano de arena se empieza a sufrir una etapa de transición y se empieza a convertir en perla. ¡Wow, pastora! ¿Un grano de arena? Sí, un grano de arena. Se convierte en perla y luego la sacan al mercado y son sumamente caras. ¿Lo sabía usted? Hello. Son sumamente caras, con las que la mayor parte de las personas, de las mujeres, pues las millonarias son las que andan ahí, ¿verdad? Con su gran collar de perlas. La otra parte, pues compramos una imitación, sí. Por favor, iglesia. Ahí están tus perlas, ok. Gracias, wow. Una perla. Qué lindo. Wow, no le había dicho nada, pero le dije al Señor que me facilitara una perla esta noche. No le dije nada, ¿verdad, Juani? No he hablado con ella. Es de Sandra, gracias Sandra. Ok. Está cerrada la ostra. Llega el granito de arena. Llega la concha de nácar. Y empieza a cubrir, a cubrir, a cubrir. Hasta que se hace una perla. ¿Usted sabe que hay ostras vacías? Sí. Porque no pasaron el proceso del dolor. Entonces no tienen dentro de ellas perlas. Y esto yo lo quiero comparar con el hoy siglo XXI en el pueblo nuestro cristiano. Amén. ¿Cuántas veces te han traicionado? ¿Cuántas veces te has sentido rechazado o rechazada? ¿Cuántas veces te han mentido? ¿Cuántas veces te han fallado? ¿Cuántas veces te han dicho, esta es la última vez que lo hago, mi amor, te lo juro, ya no lo vuelvo a hacer más, y al día siguiente lo vuelve a hacer? ¿Cuántas veces? La ostra se cubre con nácar. En el caso nuestro, cuando nos han hecho una herida, esa gente que dice, me la clavaron por la espalda, ¿lo han escuchado ustedes? Porque tenías un super amigo, el Batman, tenías un super amigo, pero de repente tu amigo se equivocó y cometió un error y sin pensarlo dos veces se te olvidó que era tu amigo. Y lo estacaste. En nosotros, ¿sabe cómo se cura? Con amor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la única, mis amores, la única forma de sanar una herida es con amor. Ahí va Dios. Vea el amor tan grande que tiene Dios en esta noche. ¿Cómo se llama usted, mi amor? Isaac. Vea el amor tan grande que tiene Dios para con Isaac, que aún yo miro secuelas de la sangre de Cristo aquí de hace muchos años que pasó por tu vida. Ahí hay secuelas todavía. Y es tan grande su amor,
que dijo, no, Isaac, hoy no te libras de mí. Hoy vas a ir a casa y vas a volver a recordar la palabra que un día oíste y que por alguna razón en especial te hizo apartarte de mí. Es un amor tan grande, pero tan grande, tan grande, tan grande, que si yo lo hubiese mandado a invitar, hubiera dicho, ¿qué le pasa a esa vieja loca? Yo no voy a ninguna parte. Pero como está en los planes de Dios, y hay alguien que yo no sé quién es, orando por él, entonces a Dios le complació y se plació de traerlo exactamente hoy, donde él iba a hablar sobre el perdón y las heridas. ¿Están viendo, iglesia? Es un amor tan extraordinario. Es el amor más grande y más maravilloso del mundo. ¿Vieras qué lindos que se ven? Preciosos se ven. Hoy Dios va a hacer varios depósitos, así que vaya preparándose. Y lo estoy recibiendo ahorita, no lo recibí antes, sino que lo estoy recibiendo ahora. Hay personas que dicen, Señor, ¿cuándo me vas a sacar del proceso? Mi amor, se quedará sentado esperando que Dios te saque, porque Dios no saca a nadie del proceso. ¿Usted sabe por qué usted entra en el proceso? ¿Alguno lo sabe? Amén. ¿Usted cree que la harina, cuántas hacen arepas, tortillas? Ayúdenme. Ajá. Arepas amasadas. ¿Usted cree que si la harina supiera, vamos a simular, acá hay una tabla? Harina, collar y sal. Agua. Y hay unas que las agarran así suavecito, ¿eh? Otras aquí, con estilo, ¿eh? Muy nice, ¿verdad? Con estilo. Pero hay otras que ya son panaderas. Entonces la agarran y la tiran así, harina para abajo. Está recibiendo un proceso. ¡Qué tremendo que es! Porque si la harina supiera que luego tiene que ir al horno, diría, ay no, y se va corriendo primero el montón de golpes para ser amasada y después a ese horno terrible. ¿Pero para qué? Para que cuando el gallo cante, esa harina pueda alimentar a miles, ¿verdad que sí? Hola, mi guapo. Ay, me tiró un besito. Me tiraste un besito, gracias, mi amor. Qué lindo. ¿Novio? Dijo, hola, guapo, me hace así. Qué tremendo. Y va al horno. ¿Pero para qué? ¿Para alimentar a miles? Qué tremendo. Entonces, esperarás sentado que Dios te saque del proceso. ¿Cómo, pastora? Pero yo creí que ya me faltaba poquito. Sorry, lo siento. Dios no saca a nadie del proceso. Cuando tú entras en el proceso lo que hace, venga Eduardito, el proceso lo que hace es que te tira, te recoge, te tira, te recoge, te tira y te recoge. Gracias, mi amor. El proceso es para golpearte, para sacudirte, para formarte. Y cuando ya el proceso ve que tú estás listo, te vomita. ¿Cómo, pastora? Sí, te vomita. No saldrás de ningún proceso. Así que el que hoy está en un proceso, tal vez dijiste, pastor, es que yo hace rato me quería casar, pero es que este chavalo no se compone,
y yo estoy aquí sentada esperando y me voy a hacer viejita. No es en el tiempo suyo, es en el tiempo de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Porque cuando nosotros nos apresuramos, 1, 2, 3 meses, full luna de miel, y en el cuarto me quedaba muy bonito, pero ya me lo quitaron. Así que hay que esperar el tiempo de Dios. No apresurarnos. Cuando estamos dentro de los planes de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Él lo va acomodando todo. Y de repente empezamos a sentir, no, pero es que no estaba dentro de mis planes casarme. Y ahora tengo una necesidad de hacerlo, porque este es el tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Del proceso no saldrás nunca. ¿Cuántos están siendo procesados ahorita? Levante su mano con toda libertad. Está siendo procesada. Pues si está siendo procesada, ríndase. ¿Cómo, pastora? Ríndase. El proceso no te va a vomitar si no te rindes. Es que estoy luchando. Allá veo la puerta. Allá veo la luz. Todo el mundo dice, es que es como un túnel y allá veo la luz. Ya voy llegando, ya voy llegando. No sea fantasioso ni fantasiosa. No vas a llegar hasta que usted deje de chillar, deje de llorar. Están pidiendo y pidiendo un trabajo. Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo. Y se les presenta el trabajo y por levantarse temprano dicen, no, es que eso no era para mí. Dios me lo mostró que no era para mí. ¿Qué va? Vea, quiere que le diga una cosa. Hoy Dios les está hablando a muchos. Y usted se está preguntando, o alguien le silbó a esta pastorcita que me dijera todo esto ahorita que yo vine. Cuidado, niña. Ey. O definitivamente Dios habla. Usted sabe que nosotros tuvimos una visita, ¿cómo se llama la muchacha de allá, de Nueva York? ¿Dónde? ¿Cómo se llama? La morenita que vino la vez pasada, un domingo. Emory. Emory vino de visita. Y ese día yo hablé sobre los talentos. Emory no se fue hasta que me llamó atrás y me dijo, pastora, venga acá, pero sea sincera. Sandra le dijo a usted que dijera todo eso. ¿No? ¿Todo qué? Lo que usted dijo del talento, le digo, no, esa era la palabra que yo traía esta noche. Pero pastora, ¿cómo usted sabía si yo vengo de tan lejos hasta Costa Rica que yo agarré mi talento y lo escondí? Le dije, es que no te puedes esconder de Dios. Te puedes esconder de mí y de cualquier persona, excepto de Dios. Pero Emory creyó que nos habíamos confabulado. Igual que muchos de ustedes están diciendo en esta noche, ah, los que trajo Giselle, seguro esta gordita le dijo a la pastora, dígale esto, dígale aquello, dígale lo otro, pero no. A Giselle la vi faltando para las 6 cuando entré y ya estaba en intercesión. Estamos en el servicio y solamente se me entrega. Y el Espíritu Santo, que es el que lo conoce a usted y lo conoce súper bien, y él ya sabe lo que están maquinando. Mi amor, ojalá que esta mujer termine rápido para ver si vamos allá. Él lo sabe todo. Lo sabe absolutamente todo. Y si los siervos somos consagrados, nos es revelado. Así que, los que están en el proceso, de usted depende ser vomitado ya por el proceso. Que diga, ya no aguanto más a Randy, tome, ya. Está lista. Ya está lista. Hay gente que dura toda una eternidad diciendo, hermano, ¿cómo está? Ay, aquí en el proceso. Llore, llore, llore toda una vida. Salga ya.
Déjese voltear. Deje de llorar. Usted no ve que... Usted no ve que entre más usted llora, el proceso se hace más lento. A veces el proceso dice, no, ya estoy harto de esta vieja, pero no se deja. Y está llore y llore, que te duele y que te duele. ¿Te hirieron? Sí. ¿Te dolió? Sí. Perdona. Si perdonas, ¿qué pasó con Sailin aquel día? Venga, mamá, y perdonó a todos los que le hicieron daño. Sailin hizo así. Soltó. Eso ya no es asunto mío. Pero te abrazas así como un oso. Aquí hoy con Ana, con esta, con aquella, con la otra, con... Ya le aguantan de tanta gente que llevan atada. Pero no la quieren soltar. Fuerte sin ya. El proceso ya pasó. El proceso ya pasó. Ahora hay que levantarse en un nivel de gloria mayor. Que si te traen un muerto, usted le dice al muerto, levántese en el nombre de Jesús. Pastora, en la madrugada, es que mi esposo se descompuso, no sea tan chillón. Padre, en el nombre de Jesús, recibe una orden y despiértate ya. Amén. Deje de llorar para que el proceso te vomite ya. Te dañaron, te traicionaron a Jesús también. ¿Lo traicionó? ¿Quién ha traicionado a Jesús? ¿Quién? ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía Jesús? ¿Lo rechazó por haberlo traicionado? ¿Cómo venció él? ¿Con qué? Con amor. Criaturas con amor. Si alguien te hace daño, ámalo, perdónalo, pero es importante perdonar. Debes de perdonar. Hay personas, vean lo que hacen. Yo perdono, pastora, pero yo no olvido. Entonces el proceso viene y lo mete a la raíz. Tome, ahora sí, papá, ahora lo volvamos a durar. ¡Jua! ¡Jua! Y algunos se mueren y quedan a medio camino. ¿Usted sabía eso? A mí me ha tocado, gracias a Dios que no vino esa niña hoy. Pongan atención. A mí me tocó viajar desde aquí hasta San Vicente de Paúl para ir a entregar a una mujer que agonizaba. Y abajo, ahí donde yo estaba, yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Y solo me dijo, morirá en 2 días. Me monté en el ascensor y mi corazón tenía un montón de sentimientos encontrados porque las hijas las amo. Y yo tenía que dar una mala noticia. Qué lindo cuando usted va a decir, tome, te doy un carro. Ay, qué lindo. Mañana conseguirás un trabajo. ¡Wow! ¡Qué profeta más bella! La amo. Pero qué triste cuando tienes que dar una mala noticia. Cuando yo llegué, ella estaba inconsciente. Y donde yo me acerqué a la cama, ella abrió los ojos. Y empezó a gritar, pastora, gracias por estar aquí. Estaba deseando que vinieras y me abrazó. El camillero se viene y me dice, usted es pastora, le digo, solo por misericordia. Pero ella tiene una semana de no abrir los ojos, de no hablar de nada. Y le dije, sí, es que vengo a hacer un trabajo de Dios. Cuando yo termine, ella volverá al sueño. Hablé con ella. Le dije, el Señor dice que no has podido morir porque tienes atada a una persona que no has perdonado. Sí, pastora. Ponga atención. ¿Qué dije? Que el proceso te mata. Atienda, te mata a veces, sí.
Cuando la puse a hacer la oración para que confesara y entregó a esa persona, ella pegó un gran suspiro y yo comprendí como profeta que ya estaba lista. Vieras qué situación más fea. En ese momento la abracé y le dije: solamente quiero que llames a tus hijas, que estés cerca de tus niñas. Me volvió a ver y me dice: pastora, llegó el momento, ¿verdad? Y le dije: sí, mi amor, llegó el momento de partir con papá. Me quedé un ratito ahí, la ungí toda. Pastora, eso es feo, horrible. La ungí toda y la preparé para el camino. Saliendo, estaba su niña, la más pequeña, y me abraza y me dice: pastora, ya tú está bien. No. Porque ella creía y su esperanza era que cuando yo llegara, orara por su mamá y su mamá se sanara. Pero ¿sabe lo que le estoy diciendo? Los planes nuestros no son los planes de Dios. Y ahí es cuando más duele, cuando tú quieres que las cosas se hagan como tú dices y no son así. Ahí es cuando más nos duele. Salí, nos montamos en el carro, no le dije a ella, llamé a la mayor y le dije: hoy a las 6 de la tarde le van a dar la salida a su mamá. Pastora, ¿usted habló con el doctor? Le dije: no, me lo acaba de decir el Señor, prepárate. La sacaron a las 6 de la tarde, la llevaron a su casa y 2 días después murió. Al menos salió del proceso bien librada, porque no se fue con ese odio ni ese rencor, pudo perdonar. Pastora, ¿usted quiere decir que el odio, el rencor, la venganza, todo eso es tan tremendo que nos puede matar? Sí, nos mata. Así que si en esta noche estás aquí y usted dice: es cierto, me aparté de la iglesia porque alguien me estorbó. ¿A cuánto les han estorbado? A mí me estorbaron muchas veces. Usted sabe que a veces usted llega a un cine y la gente que no te conoce te vuelve a ver y te sonríe. Y usted llega a la iglesia y cuesta que te extiendan la mano. Es más, a veces se ha quedado uno con la mano así, yo hago así, porque me siento incómoda. Pero es que juegan así como de muy nice, de muy salvos. Y se les olvidó que la Biblia dice que quien cree estar firme, mire que no caiga. Todos estamos accesibles mientras estamos en el mundo. Un mínimo descuido, una puerta abierta y chupulum, te fuiste resbalado o resbalada. Así que, si estás aquí, alguien te hirió, alguien te dañó, alguien te estorbó, déjalo ahí ya, suéltalo, ya es suficiente. Porque si no, no vas a avanzar. El proceso te va a agarrar, te va a golpear, te va a golpear, te va a golpear y vas a salir todo moreteado y no vas a salir del proceso. Seguirás ahí, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Amén. Póngase de pie. Usted decide si quiere ser perla o una sencilla gotita de arena. Una sencilla gotita de arena. Amén. Así que si estás en esta noche aquí y usted dice: pastora, ¿sabe qué? Yo no me la voy a jugar. Yo mejor soy bien valiente y admito que estoy mal. ¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Alguno de ustedes tiene la vida asegurada? Ninguno. Ay, gloria a Dios, yo creí que yo estaba sola. No tenemos la vida asegurada. Así que lo que sí podemos asegurarnos es de nuestra salvación.
pastora, y si usted ahorita le diera un ataque, gloria a Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me voy con mi rey y les mandan otro pastor. Pero me voy con mi rey. Si usted se muriera hoy, ¿a dónde irías? Alguien dijo por ahí que no hay infierno. ¡Qué terrible creer eso! Usted sabe que el diablo quiere que crean eso, los chicos. Porque así pueden fumar, así pueden fornicar, así pueden bailar y hacer todo lo que él quiere que hagan. Porque les hace ver que no hay infierno. Pero sí hay infierno. Recién conociendo yo a esta chica, ¿verdad? ¿Cuál de las dos fue la que soñó? Jessie. Recién conociéndola, yo le dije a la mamá, ella no va a venir así porque así a los pies de Cristo. Así que la voy a enviar a soñar con el infierno. Y al día siguiente me estaba llamando la mamá, ¡ay, pastora, viera qué miedo! ¡Viera todo lo que...! Tuvo una experiencia, no soñó, la llevaron al infierno. En una visión. Ok. ¿Existe el infierno? No los oigo convencidos. ¿Existe el infierno? ¿Irás al cielo? Sí, amén. ¿Sí? ¿Están seguros? Amén. ¿Esa es la fe? Ok. Cierren los ojos todos. ¿Quién cree que no irá al cielo si muere esta noche? Levanta la mano y no tienes que venir aquí. Solo sé valiente y levanta la mano así, bien alto, que el diablo lo vea y que diga, bueno, perdí a esta, perdí a este. Porque tiene la obligación de sacarlo de la lista de él en el momento en que levantas la mano. Están saliendo poco a poco, faltan más. Faltan más. Si murieras hoy, no irías al cielo. A ver. Falta más. ¿Sí? Si murieras hoy, mi amor, no irías al cielo. Así que la salvación está aquí, es un premio. Solamente tienes que tomar con una muy sencilla oración. Así que oremos. Oremos toda la iglesia, amén. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. En esta noche. Reconozco. Reconozco. Que he pecado. Que he pecado. Contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra ti. Que quizás. Que quizás. Ya no sea digno. Ya no sea digno. De ser llamado tu hijo. De no ser llamado. Pero esta noche. Reconozco que tú eres Jesús, que te levantaste al tercer día de entre los muertos para salvarme a mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida, de donde jamás se ha borrado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dije que iba a hacer dos depósitos esta noche. Niña, deja eso. Hace rato usted le está preguntando al Señor que para qué la llamó. Y ya Él se lo mostró ahí adelante. ¿Para qué te llamé? Así que ya dejé de preguntar porque ya usted sabe cuál es su lugar. Solamente tomarlo, poseerlo y es suyo. El proceso ya pasó. Te sacudió hasta que te vomitó. Así que te levantarás con un nivel mayor de gloria. En el nombre de Jesús. Padre, de lo que me ha sido dado, Señor, le entrego en esta noche. Sobre los enfermos pondrás las manos y sanarán.
Hollará serpientes y escorpiones con tu mano y nada te dañará. Ninguna arma forjada en contra tuya prosperará. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Espada pongo en tu mano desenvainada. Hoy en el nombre de Jesús, todo espíritu de miedo, de apatía, todo se va y entras a un nivel de gloria mayor que el que tenías. Mayor que el que tenías. Cosas grandes verán tus ojos. Los señales y los prodigios te seguirán. Tú no los seguirás a ellos. Ellos te seguirán. Porque el proceso hoy te vomita. En el nombre de Neshken de aquí, alaba canda rebeseaba. Rabashen y anasí, alaba canda que se leve y alaba baisita. Encende y anakeya, bababa. Toma tu lugar, toma tu lugar. Posesiónate en tu lugar. Evangeliza las naciones, te llamé. Y Neshken de aquí, rebeseaba. Todo el que puso tu nombre en su boca vendrá a ti como cañón pidiendo perdón y lo verán tus ojos. Uskene y Abba, yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de su brazo fuerte. Camina y avanza, camina y avanza. No te llamó un hombre, muchos tienen llamado de hombre. Tú fuiste marcado desde el vientre. En ella nadie, aquella la vayan a andarse y a bajar. En el nombre de Jesús. Así ha dicho. Gloria al Dios que vive. Aleluya. Para siempre. Aleluya. Levante su mano. Hay enfermos acá en esta casa. Si hay enfermos, no se vaya enfermo. Si usted tiene un enfermo en su casa, solamente envíele la palabra. Envíele la palabra y la palabra lo va a alcanzar. Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, si hay alguna persona enferma en esta noche, yo traigo la enfermedad inoperante a la cruz de Cristo y le ordeno retroceder en el nombre de Jesús. Padre, pero si es algún familiar, te pido que la palabra lanzada le alcance, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Dios. Que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde. Esa palabra, atesórela en su corazón. Y si algo te hirió, si algo te dañó, cuando salgas de esa puerta, olvídalo. Debes de empezar de nuevo. No podemos vivir con los recuerdos de ayer. Ayer ya pasó. De aquí en adelante es una vida nueva. Muchos mueren en el proceso. Muchos se debilitan en el proceso. Gracias, mi amor.